Muy buenas chicos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Hoy, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar de cómo hacer una fotografía a la Vía Láctea. Este tema me lo comentó un chico cuando publiqué yo la foto que estáis viendo ahora mismo. No sé dónde, la pondré, pero... me comentaba qué parámetros había usado, cómo se podía hacer, en qué momento. Entonces he decidido hacer un vídeo, ya que se lo prometí a él, diciendo qué es lo que tenemos que hacer para sacar la Vía Láctea. Antes de nada, para conseguir sacar la Vía Láctea tenemos que tener en cuenta cuatro cosas fundamentales. La primera, la estación del año. La segunda, condiciones meteorológicas. La tercera, contaminación lumínica y altitud. Y la cuarta, el equipo fotográfico que usemos. Siguiendo estos puntos nos será muy fácil sacar nuestra Vía Láctea. Pero vamos punto por punto. La estación del año que elijamos para sacar nuestra Vía Láctea es algo fundamental, ya que nos será más difícil si no estamos en la estación correcta. Una de las estaciones que es la mejor, que además si te vas a un sitio alejado y oscuro la podrás ver a simple vista, es en verano, tal y como saqué yo la que publiqué en mi Facebook, y que a simple vista se veía y más o menos salió casi igual en la foto. Las condiciones meteorológicas solo tendremos que tener en cuenta que no esté nublado y que sea un día totalmente despejado, y ya está. El tercer punto seguramente es uno de los más importantes junto al primero, ya que si estáis, por ejemplo, en vuestro pueblo y los salís a la terraza o a la calle, ya podéis tener el mejor objetivo y la mejor cámara, que no conseguiréis sacar la Vía Láctea en la vida. Seguramente los metáis en internet y veáis muchas Vías Lácteas por encima de la ciudad y tal, pero eso es totalmente un montaje. Así que para poder sacar vuestra Vía Láctea, iros a un monte, no tiene por qué ser también estar relativamente alto, pero sí tiene que estar totalmente oscuro. Por ejemplo, un sitio muy bueno es una cala o alguna playa que esté alejada de la ciudad y que no haya ninguna contaminación lumínica. Pero si conseguimos un monte medianamente alto y que no tengamos nada de contaminación, pues nos saldrá. Y para terminar, tener un buen equipo, pues nos ayudará a conseguir más nitidez y que resalte más esa Vía Láctea. Por ejemplo, tener un objetivo gran angular para conseguir lo máximo posible de esa Vía Láctea, pero no es 100% necesario. Yo la foto que os he enseñado antes es con un 16 mm en una cámara DX que no es full frame, o sea que en una full frame, pues no sé, sería unos 20 y algo milímetros, así que no es totalmente necesario. Lo que sí se nota, y bastante, porque con los que yo estuve haciendo esa foto, que ellos hicieron otras, ellos llevaban, yo mi objetivo a 16 es un 3.5, un F3.5, y ellos llevaban un 2.8, y la verdad que se notó algo, en sus fotos se veía algo más, más resaltado, un poco más nítido, pero ya os digo, no los calentéis la cabeza, lo fundamental es echarla en verano. Ahora mismo, si estáis viendo el vídeo recién publicado, es uno de los momentos buenos para sacar la Vía Láctea. Y también tendréis que tener en cuenta, yo los aconsejo antes de subir o cuando estéis allí, según en qué zona, bajaros una aplicación para el móvil de tantas que hay, donde los digan dónde están las constelaciones y todo esto, y esa misma aplicación los dirá exactamente dónde está la Vía Láctea. Porque puede ser que ese día, de la casualidad de que la Vía Láctea esté en el horizonte, no sé si me entendéis, o sea que vosotros miréis al cielo y no la veáis, pero es porque no esté, o sea que esté escondida en esa parte y no la podéis localizar ni fotografiar. Entonces es muy interesante, antes de salir y quedar y tal, ver dónde va a estar la Vía Láctea para ver si podéis echar la foto, lógicamente.
Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre temas de estos, yo no soy ningún experto. La verdad que es la primera vez que saco la Vía Láctea medio en condiciones. Se puede sacar mucho mejor. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues dejadlo en los comentarios, en mi Facebook, en lo que sea, y yo haré todo lo posible por informaros lo mejor posible para ayudaros a hacer mejores fotos. Así que un saludo y pronto nos vemos con más.